de Cultura y Deporte. Presidente, miembro de la mesa, señorías, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta Cámara y expresar mi satisfacción por poder presentar aquí y debatir con sus señorías las principales líneas de trabajo y programas que el Ministerio de Cultura y Deporte pretende llevar a cabo o ya está llevando a cabo, así como las iniciativas que viene desarrollando, algunas de ellas procedentes de la etapa anterior y que nos ha parecido adecuado continuar, sin olvidar retos y prioridades que nos hemos marcado. Le doy mucha importancia a mi comparecencia en esta Cámara, muy especialmente por la vocación autonómica y la función de representación de los intereses territoriales que tiene encomendado el Senado, además de las de control legislativo, presupuestario y del Gobierno. En este sentido, ya les avanzo que el Ministerio trabaja en coordinación con las comunidades autónomas para reforzar todos los vínculos de interlocución territorial a nuestro alcance. Lógicamente, desde el respeto al marco competencial establecido en nuestra Carta Magna, a la diversidad de lenguas, culturas y hechos diferenciales que identifican a cada territorio, así como a los principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíproco que las distintas administraciones públicas debemos observar en nuestras relaciones. Justamente con objeto de contribuir a favorecer esta dinámica, he visitado más de 10 comunidades autónomas desde que me incorporé a este Ministerio, donde he podido hablar con autoridades, profesionales de la cultura, creadores y artistas y conocer de primera mano realidades y preocupaciones culturales que se producen en estos territorios. Mi intención es continuar con esta ronda de visitas por las distintas autonomías y ciudades autónomas que creo que son muy provechosas. Paralelamente, venimos manteniendo intensos encuentros de trabajo con los responsables autonómicos de cultura, en el transcurso de los cuales abordamos conjuntamente los asuntos de interés mutuo e intentamos encontrar una solución consensuada. Asimismo, les adelanto que el próximo día 30 de este mes está convocada la Conferencia Sectorial de Cultura, que, como saben, es el órgano de cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En esta sesión se debatirá el informe elaborado por la Comisión Técnica, que ya se estableció en el año 2017, para acabar con la reventa de entradas con fines lucrativos, y se quiere abrir la participación de las que es un tema que quedó pendiente en la anterior reunión, y se quiere abrir la participación de las comunidades autónomas dos temas relacionados con la promoción internacional de nuestra cultura, como son la Feria Cuatrienal de Artes Escénicas de Praga, que se celebrará en 2019, y muy especialmente la Feria del Libro de Frankfurt en su edición de 2021, que, como saben, se cumple el 30 aniversario de la primera participación española en la Feria de Frankfurt en el año 91. De la misma manera, desde el convencimiento de que la cooperación es siempre una buena decisión, hemos constituido recientemente la Conferencia Sectorial de Deporte, que nunca se había reunido. Se celebró el 23 de julio pasado y hubo en ella un rotundo consenso sobre la necesidad de dar al deporte femenino y al deporte inclusivo la importancia que merecen. Este órgano de apoyo y operativo mejorará la colaboración y la coordinación entre las distintas administraciones en materia de deporte. En esta apuesta por trabajar en un clima de diálogo constructivo e institucional, hemos reactivado el Consejo Jacobeo y abierto distintas mesas de trabajo para garantizar que la celebración del Jacobeo 2021 cuente con las mejores garantías y obtenga los mejores frutos. Como saben, el Consejo Jacobeo es el órgano que reúne a la Administración General del Estado y a las 9 comunidades autónomas del Camino Histórico de Santiago: País Vasco, Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y Castilla y León, con el objetivo de facilitar la información y necesaria cooperación
entre las administraciones competentes para garantizar la protección y conservación de este bien en continua evolución que es el Camino de Santiago. Un bien donde confluyen el patrimonio histórico, el paisaje cultural y el patrimonio natural. El Xacobeo 2021 se plantea como una cuestión primordial para el Gobierno que quiere contribuir a que la celebración adquiera la relevancia que este acontecimiento merece. Lo contemplamos como una gran oportunidad para divulgar la riqueza de valores que engloba el camino, que está demostrando ser un importante factor regenerador del territorio, así como un recurso de gran valor que puede ayudar a frenar la despoblación en el ámbito rural y fijar población en los municipios cercanos o que se sitúan en el propio camino. Por último, quisiera apuntar que nuestra apuesta por la colaboración interterritorial también se materializa en la actividad de los distintos departamentos ministeriales, así como en las grandes instituciones culturales del Estado, dependientes de este, como son la Biblioteca Nacional de España, el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Todos ellos trabajan en programas de colaboración e intercambio de gran importancia para la vertebración cultural de nuestro país, en colaboración, como decía, con comunidades autónomas y ayuntamientos. El presupuesto en el que hemos estado trabajando estos cuatro meses refleja estas prioridades y nuestra postura favorable a los proyectos compartidos. Sobre todo, quisiera destacar nuestra voluntad de trabajar sobre proyectos y nuestra disposición siempre receptiva a las colaboraciones. Me gustaría sustituir la idea del Ministerio de Cultura y Deporte como caja pagadora de los proyectos que se realizan autónomamente en las comunidades autónomas para pasar a la idea del Ministerio como socio colaborador. Mi prioridad es primero consensuar los proyectos y después buscar juntos la financiación. No quisiera terminar mis palabras sobre este asunto sin destacar algo que parece una verdad incontrovertible para quienes nos dedicamos a la gestión pública, y es que cuando sumamos, ganamos. Es algo que saben quienes practican deporte en equipo. Tanto la cultura como el deporte generan espacios comunes decisivos para la convivencia. Entendemos la cultura y el deporte como lugares de encuentro que vertebran a la sociedad, a la vez que transmiten orgullo de país y alimentan sectores económicos pujantes con un presente indiscutible y un futuro lleno de oportunidades. Por lo tanto, quiero comenzar por el deporte y en particular con la ley que será nuestra principal aportación legislativa. La ley anterior, la que está vigente desde 1990, y ha contribuido a la expansión del deporte nacional, pero su evolución exige una puesta al día con el fin de regular ciertos aspectos que entonces apenas apuntaban y que hoy son centrales en la sociedad española. Lo que se busca con esta ley del deporte es fundamentalmente actualizar las relaciones jurídicas en este ámbito y adaptar su modelo organizativo a la realidad social del siglo XXI. En ningún caso se persigue un distanciamiento radical del pasado, de la ley, ni generar un nuevo modelo rupturista, sino modernizar el marco normativo. Para ello se está llevando a cabo una valoración rigurosa de los trabajos realizados y de las propuestas existentes recogidas tanto a través de las jornadas organizadas por el Consejo Superior de Deportes, tanto en el Congreso como en el Senado, como el proceso de consulta pública previa o de las conversaciones con las comunidades autónomas. Hemos constituido una mesa de prestigiosos expertos en el mundo del derecho deportivo, jurídico, técnico deportivo y de gestión, que desde el 19 de septiembre se está reuniendo semanalmente. Este equipo está redactando el borrador del anteproyecto de ley. Por cierto, que el próximo 29 de octubre serán los propios deportistas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas y familiares quienes hagan sus aportaciones en las jornadas parlamentarias que se celebrarán en el Congreso de los Diputados. Será el 5 de noviembre cuando la Secretaría de Estado para el Deporte exponga ante esta Cámara las conclusiones de todas estas jornadas parlamentarias en las que se ha dado voz a diferentes representantes del sector deportivo. Durante todo este proceso esperamos contar
con la colaboración y participación activa de comunidades autónomas, entidades locales y el resto de actores deportivos, como federaciones, clubes, asociaciones de deportistas o colegios profesionales, entre otros. Se prevé que en el mes de noviembre concluyan los trabajos de redacción del borrador de anteproyecto y de comienzo el proceso administrativo dirigido a la presentación y aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley. La preparación de esta ley no nos ha impedido avanzar en otros terrenos y querría compartir con ustedes algunos de los más relevantes. Estamos impulsando, como bien me han oído en muchas comparecencias públicas, la igualdad en el deporte. El Ministerio persigue la igualdad real en la práctica deportiva y esto se consigue mediante el incremento de la participación por parte de las mujeres en la práctica y en la gestión, favoreciendo la presencia del deporte femenino también y como algo fundamental en los medios de comunicación públicos y privados, regulando y mejorando las condiciones laborales de las deportistas y facilitando la conciliación. Por ello, hemos incrementado las ayudas a las federaciones deportivas para el desarrollo de proyectos de mujer y deporte. Hemos reconocido en los presupuestos generales del Estado de 2018 el programa integral Universo Mujer como acontecimiento de excepcional interés público y hemos incrementado las ayudas. Quiero señalar que la primera convocatoria de ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en la primera división de fútbol femenino y en la segunda división B, como ejemplo, con fondos de los derechos de emisión de competiciones de fútbol profesional, ha sido un éxito de participación y estas ayudas están ya muy próximas a resolverse. Además, está previsto que en los próximos días la constitución de una mesa de trabajo con expertas para la proposición de medidas encaminadas a borrar las desigualdades que perduran hoy en día. Tenemos muy presente la necesidad de impulsar actuaciones para que los deportistas con y sin discapacidad tengan las mismas oportunidades. La práctica deportiva no es solo útil en el caso de las personas con discapacidad para su proceso de rehabilitación física, sino que además constituye para ellas una magnífica herramienta de inclusión e integración en sus entornos sociales. Por eso estamos decididos a facilitarles el acceso a la actividad físico-deportiva. Hemos aprobado el programa Deporte Inclusivo como acontecimiento de excepcional interés público. Estos primeros días de octubre ya se ha convocado para su constitución la Mesa del Deporte Inclusivo, que diseñará una hoja de ruta del deporte inclusivo en España. El presidente la preside, el director general de Deportes, y contará con representación estatal, autonómica y local. Estamos trabajando también intensamente en la mejora de los programas ADO y ADOP, que es la misma, es igual que el ADO para las personas con discapacidad, para adaptarlos a las nuevas circunstancias y condicionantes que afectan al deporte. El Estado tiene que asegurar a nuestros deportistas olímpicos un respaldo sin fisuras y la fortaleza de ese respaldo nos permitirá que las empresas se puedan sumar como se han venido sumando en un proyecto público-privado que viene funcionando desde 1988 y del que podemos sentirnos orgullosos. El sedentarismo es el cuarto factor de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. Por eso el Ministerio quiere favorecer la generalización de la actividad frecuente, saludable y segura. La lucha contra el sedentarismo implica beneficios no solo para cada individuo, sino que reduce el gasto sanitario y conlleva ventajas sociales, educativas y económicas para todo el mundo. Esto se realizará a través de un Plan Nacional de Acción de Actividad Física para fomentar los hábitos saludables y la lucha contra el sedentarismo, coordinado con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las comunidades autónomas y los entes locales. El objetivo primero son los niños, adolescentes y jóvenes, así como la disminución
de la brecha de género y de las desigualdades en los sectores socioeconómicos más débiles. Durante 2019 se impulsará el desarrollo de protocolos de buena gobernanza y transparencia y las actuaciones para la lucha contra el dopaje con el desarrollo de programas formativos y preventivos y con el impulso a la cooperación internacional, fundamentalmente en el espacio iberoamericano. Un punto crucial en las políticas deportivas es la protección del deportista. Para empezar, hemos creado los presupuestos, el acontecimiento de excepcional interés público Nuevas Metas, que contempla un incremento en las ayudas destinadas al programa de atención al deportista de alto nivel, el programa PROAT, mediante el que se ofrece apoyo social, formativo y profesional al deportista de alto nivel. También se tomarán medidas relacionadas con la financiación del deporte, en concreto, apoyo económico a las federaciones deportivas españolas, tanto para el desarrollo del deporte base, del deporte de alta competición o de las estructuras o de las propias estructuras federativas. Y hemos dejado para el final las actuaciones en el campo del deporte de alta competición. Por el momento, la financiación que desde los presupuestos generales del Estado de 2018 destina el Consejo Superior de Deportes a ayudas a las federaciones deportivas españolas para la preparación y desarrollo de las competiciones nacionales e internacionales de alto nivel asciende al mayor porcentaje general de los presupuestos del Consejo Superior de Deporte. Atendiendo al consenso alcanzado con comunidades autónomas y federaciones y con el objetivo de mejorar y agilizar la gestión, desde el Consejo Superior de Deportes ya se han convocado las ayudas para la organización de los campeonatos de España escolares de 2019 a través de las federaciones y no de las comunidades autónomas como ocurría hasta ahora. Las ayudas a la insularidad se incrementan en más de un 100% con respecto al año 2017. El pasado 29 de agosto se firmaron convenios con las comunidades autónomas de las Islas Baleares, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla para la concesión de ayudas a los deportistas de estos territorios para que puedan hacer frente a los costos de desplazamiento y, por lo tanto, competir fuera de su territorio. Próximamente se procederá a una convocatoria complementaria de insularidad en la que, como novedad, se financiarán ayudas para el transporte del material de competición específico en aquellas pruebas deportivas en las que su uso sea imprescindible. También tenemos previsto impulsar y mejorar los centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva. Para ello, vamos a incrementar su dotación económica mediante el aumento de las ayudas a las federaciones y la recuperación de las ayudas a las comunidades autónomas. Mantenemos, por lo tanto, el objetivo de facilitar la preparación y dedicación al deporte de alta competición de quienes lo ejercen y de mejorar su inserción en la sociedad mediante su plena integración en el sistema educativo y en la vida social y laboral, tanto durante su carrera deportiva como después de ella. El deporte, como saben ustedes bien, es un extraordinario instrumento de transmisión de valores, como el de la perseverancia, el trabajo en equipo y la honestidad. Además, quiero insistir en su potencia como generador de orgullo de país y su influencia en el tejido social y económico del mismo. El alto nivel alcanzado por el deporte español en los últimos años se debe a los cambios y mejoras en la normativa y en las estructuras deportivas. Lo que pretendemos con las nuevas actuaciones y fundamentalmente con la nueva ley del deporte es que esa tendencia siga al alza. Pasemos ahora a la cultura. Empezaré por señalar los cuatro temas que llevamos el pasado mes a la Comisión Delegada de Asuntos Culturales del Gobierno y que para nosotros son prioridades en lo que queda de legislatura. Como saben, esta comisión se constituyó recientemente. Por una parte, el Estatuto del Artista,
El bicentenario, los cuatro puntos son, en primer lugar, el Estatuto del Artista, en segundo lugar, el Bicentenario del Prado y el proyecto de restauración y puesta en uso del Salón de Reinos, en tercer lugar, la creación de una comisión técnica de trabajo para la preparación de una ley de mecenazgo cultural y, por último, la creación de una comisión técnica para la promoción y modernización de las industrias culturales. Dado que son temas que no solo conciernen a mi departamento, nos hemos puesto de acuerdo con todos los ministerios implicados para poder resolverlos cuanto antes. En relación con el Estatuto del Artista, les puedo informar que estamos trabajando con los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social. Como saben, tenemos tres bloques dentro de lo que se llama Estatuto del Artista: política fiscal, protección laboral y seguridad social, y compatibilidad en la percepción de prestaciones públicas con la pensión de jubilación y los derechos y los ingresos por derechos de propiedad intelectual y actividades creativas. Estamos avanzando en la identificación de soluciones y esperamos poder tomar pronto medidas concretas. Como saben, es un compromiso del Gobierno de este tema que salió aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados recientemente. A propósito del Bicentenario del Prado, señalaré que esta celebración supone una oportunidad única para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la institución y vincularlo todavía más a la ciudadanía. Entre las múltiples actividades programadas, quiero destacar el proyecto de gira por España con obras maestras del Prado que van a visitar todas las comunidades y ciudades autónomas. Va a ser un ejemplo de conexión entre toda España y el Museo Nacional del Prado. A su vez, el Bicentenario ha favorecido poder afrontar el proyecto de restauración y puesta en uso del Salón de Reino, una de las acciones principales del vigente Plan de Actuación 2017-2020 del Museo. Como recordarán sus señorías, el pasado día 19 de septiembre, el presidente del Gobierno visitó el Salón de Reinos junto con los arquitectos redactores del proyecto y manifestó públicamente el apoyo de este Gobierno al proyecto de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística tras la aprobación el día anterior por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales de la financiación extraordinaria para dicho proyecto. En la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Culturales del Gobierno, celebrada en Moncloa hace ahora un mes, se aprobó también la constitución de una comisión técnica formada por los Ministerios de Hacienda y de Cultura y Deporte para el estudio de una nueva ley de mecenazgo cultural. Se trata del primer paso para abordar de manera coordinada la mejora de la base legal que regula el mecenazgo cultural en la actualidad. No obstante, tengo que decirles que la ley actual, que la ley en vigor, ofrece grandes ventajas que a veces, por desconocimiento de los sectores y por falta y por una excesiva crítica o por falta de desarrollo en algunos aspectos, no se aprovecha lo suficiente. Con lo cual, nos hemos comprometido a mejorar la ley, pero también le recuerdo a sus señorías que la ley vigente es una ley que permite muchas actuaciones y no siempre se desarrollan adecuadamente o no se desarrollan. Dicha comisión tiene el encargo de regular las condiciones básicas en que pueda ejercerse esta actividad y de preparar un proyecto de ley. Otra de las iniciativas aprobadas en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Culturales del Gobierno fue la creación de una comisión técnica de trabajo para la modernización y promoción nacional e internacional de las industrias culturales, en la que, además del Ministerio de Cultura, participa el de Industria, Comercio y Turismo. Las industrias culturales y creativas son un sector estratégico para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo, además de contribuir a la cohesión social y a la promoción de la diversidad cultural. Su fuerte conexión con la tecnología las convierte en agentes clave de la llamada cultura digital. Su contribución al Producto Interior Bruto es significativa y está en alza. Y además
y, a diferencia de otros sectores, es un sector de fuerte vocación internacional y en el que el empleo continúa creciendo. Los buenos resultados obtenidos por la acción coordinada entre nuestro Ministerio y el de Industria en eventos puntuales como la Feria Alemana dedicada a los videojuegos Gamescom 2018, donde España, que es la feria más importante del mundo y donde España era el país invitado, nos han convencido de la necesidad de trabajar de manera continuada y acordar estrategias conjuntas a corto y largo plazo. Así, estas industrias podrán superar, en la medida de lo posible, las principales dificultades a las que se enfrentan, entre ellas la financiación, el tamaño y colaboración entre empresas, la formación adecuada de sus profesionales, la salida al mercado internacional o los problemas vinculados a la propiedad intelectual. En este sentido, el voto favorable del Parlamento Europeo a la propuesta directiva de derechos de autor en el mercado único digital constituye una excelente noticia. Como saben, los europarlamentarios españoles votaron casi por unanimidad, los parlamentarios de casi todos los grupos políticos votaron, como les digo, casi por unanimidad esta directiva, lo que reforzó también el papel de nuestro país y de la imagen institucional de España en la defensa de los derechos de autor. Y creo que dieron un magnífico ejemplo de imagen de país en esta defensa. El objetivo de dicha directiva es optimizar el funcionamiento de la cadena de valor de las industrias creativas, acabando con los desequilibrios existentes en el mercado digital de la cultura. Esto garantizaría una situación justa y sostenible para los creadores cuyos contenidos se explotan en Internet. Nuestro reto es que entre en vigor antes de que finalice el actual mandato de las instituciones de la Unión en 2019. Saben que después del voto en el Parlamento ahora pasa a debate con las otras instituciones europeas. Mientras tanto, España seguirá trabajando para garantizar que las enmiendas que se introduzcan den lugar a un texto final que proteja unos derechos que están en la raíz de la creación y de las industrias culturales. Sin abandonar este asunto, me gustaría destacar de forma muy positiva el espíritu constructivo, tanto a nivel europeo como en nuestro país, por lo que se refiere a la transposición de la Directiva Europea de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Antes de concluir este apartado, señalaré que la protección de los derechos de propiedad implica no solo la sensibilización respecto a su importancia, sino también la autorregulación entre los sectores implicados y la actuación voluntaria de todos ellos. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deporte ha elaborado un borrador de código de conducta voluntario con la participación de la Secretaría de Estado de Avance Digital. Este documento busca la alianza voluntaria de los titulares de derechos, operadores de Internet y publicistas en contra de los servicios vulneradores de los derechos de la propiedad intelectual. El Ministerio de Cultura y Deporte ha recibido aportaciones y valoraciones de los agentes del sector privado involucrados y estos están haciendo gestiones con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el sector de la publicidad y anunciantes para avanzar hacia la firma del mismo. Como saben, aunque es un tema regulado por ley, sería una maravillosa noticia que todas las partes implicadas llegaran a acuerdos de manera voluntaria sin tener que llegar a situaciones de arbitraje. Y en ese espíritu vamos a trabajar porque pensamos que la voluntariedad va en beneficio de todos los implicados. Voy a referirme ahora a nuestras políticas en el ámbito de la cinematografía y de las artes audiovisuales. Es la voluntad de este Gobierno desarrollar un sector estratégico propio del siglo XXI, como es la industria audiovisual, en primer lugar como motor cultural, pero también como motor económico, generador de riqueza y de empleo, atractivo para un cierto
tipo de turismo y que contribuya al éxito de nuestras industrias paralelas. Además, debe tenerse en cuenta que las producciones audiovisuales son generadoras de una imagen de nuestro país en el exterior, lo que consecuentemente redunda en otros sectores económicos. En estos meses se ha aprobado la nueva orden de bases reguladoras de las ayudas al sector y se han publicado todas las convocatorias de ayudas. La nueva orden corrige algunas de las disfunciones que se habían venido produciendo en el modelo implantado en 2015, de modo que ahora se apuesta por una mayor presencia de mujeres en la producción cinematográfica, se incrementa la puntuación otorgada a los proyectos de animación en una clara apuesta por este sector, que está en auge, como bien saben, se crea una sublínea específica dentro de la línea de ayuda selectiva para proyectos de carácter experimental, se favorecen las coproducciones con Iberoamérica y la producción de proyectos documentales y de animación y se incluye valoración específica de la trayectoria del director de los proyectos. El fomento de la cinematografía y las artes audiovisuales debe orientarse a crear las condiciones necesarias para que el sector desarrolle su potencial. En este sentido, tenemos que seguir trabajando con la finalidad de alcanzar un sistema más armonizado y adaptado a las nuevas necesidades que plantean las actividades de creación, producción, distribución y promoción cinematográfica y audiovisual, y especialmente que mejore el sistema de incentivos fiscales. A esta cuestión le estamos otorgando una especial dedicación, pues urge ser competitivos respecto a nuestro entorno, que ofrece condiciones más favorables que las nuestras. Cabe destacar el esfuerzo que el Ministerio ha realizado para aumentar el Fondo de Protección a la Cinematografía, con cargo al cual se dotan prácticamente todas las líneas de ayuda. Por un lado, para hacer frente a las últimas ayudas a la amortización, eran necesarios, es decir, como saben, estamos en un momento de tránsito y todavía está en vigor el sistema de amortización, para llevarlo adecuadamente este año, era necesario 10,8 millones de euros adicionales que no estaban en el presupuesto. Hemos conseguido transferirlos desde el remanente de tesorería del propio instituto, no sin dificultad, dado su impacto presupuestario. Por otro lado, se ha aumentado en 7 millones de euros, un 20%, el fondo para las ayudas generales y selectivas, pues la dotación resultaba insuficiente y se quedaban fuera proyectos totalmente viables y que reunían con creces los requisitos necesarios para acceder a dichas ayudas. En 2019 se mantendrán las ayudas del presente ejercicio y se recuperarán líneas que contempla la ley actual, como las ayudas a desarrollo de proyectos de largometrajes, las ayudas a la producción de películas de animación y las ayudas a la distribución internacional del cine español. En cuanto a la Filmoteca Española, cuyo puesto de dirección se cubrió, que estaba vacante, se cubrió a fines de verano, su función principal es recuperar, restaurar, conservar, investigar y difundir el patrimonio cinematográfico. Y en esta línea mantendrá su proyectos de trabajo presentes y futuros. En 2019 se abordarán estas funciones desde la perspectiva educativa, de modo que se impulsará un máster en archivos audiovisuales y patrimonio fílmico que afronte cuestiones de catalogación, conservación y restauración, tanto analógica como digital, para lo cual se ha de llegar a un acuerdo con varias universidades públicas en el que ya hemos empezado a trabajar. Se reactivarán las becas de investigación sobre los fondos de la Filmoteca en dos modalidades, para realización de tesis doctorales y para investigadores ya formados. Por su parte, la preservación y recuperación fílmica cuenta con una acción principal consistente en la renovación completa del laboratorio digital. Esta iniciativa se acompañará del lanzamiento de un plan anual de recuperación y restauración de títulos. Perdonen, pero es que el constipado me tiene.
un poco disminuido. Como saben, por seguir con otro área del Ministerio, ha sido voluntad política de este Ministerio, de este ministro y de todo el Gobierno volver a crear la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que en el organigrama de los ministerios anteriores había quedado reducida a una subdirección dependiente de industrias culturales. La formación de una sociedad madura y con el necesario pensamiento crítico pasa por la atención a los libros y el estímulo de la lectura. Se puede ver el libro desde la perspectiva, sobre todo de la industria editorial, que por supuesto es decisiva para nuestra economía, dado que la editorial es la más importante hasta ahora de nuestras industrias culturales, fundamental para el Producto Interior Bruto y para el empleo. Pero conviene no perder de vista la doble raíz que hace posible que el libro exista, es decir, la creación y el talento de los autores y la recepción activa y necesaria de los lectores. Recuperar el equilibrio entre autores y lectores es el empeño en que la Dirección General está trabajando. Seguir apoyando al máximo, desde luego, el sector de la edición, tanto a los grandes grupos y a los jóvenes sellos editoriales que comienzan, pero también devolver presencia y estima a quienes escriben y traducen, que también son autores, que enriquecen nuestro patrimonio de hoy y nuestra memoria de mañana, y devolver a la sociedad una imagen fiel, justa y que valore el trabajo de la creación. Por eso vamos a potenciar un programa de encuentros y lecturas que los acerquen a los jóvenes estudiantes y al público en general que frecuenta centros culturales y bibliotecas públicas, devolviéndoles el prestigio que merecen y el respeto que les debemos. Y cuando decimos autores, como decía antes, estamos nombrando asimismo a los traductores, que son también, como ellos mismos señalan, autores en español o en gallego, en catalán o en euskera. Crear y consolidar un espacio para visibilizar la traducción con sus programas de encuentros, residencias y ciclos de lecturas y seminarios es una parte importante del programa de la Dirección General. Como lo es tratar también de crear un lugar, un espacio donde puedan depositarse y conservarse los legados literarios tan relevantes para nuestra memoria cultural y tan desatendidos hasta ahora y tan importantes para el futuro de la investigación de la creación española. Estas líneas generales de valoración y potenciación del patrimonio y la creación implican cuidar una de nuestras mayores riquezas, la de las lenguas que compartimos. Y esa es otra de las prioridades de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Una de las primeras iniciativas que arrancará en Valencia a primeros de diciembre son las jornadas que queremos que sean periódicas tituladas La poesía, lugar de encuentro. En ellas, en estas jornadas, poetas en gallego, asturiano, euskera, catalán y castellano podrán reunirse, debatir y reflexionar sobre la poesía. Pero volvamos al arco que enlaza a quien escribe y a quien lee y tomemos el otro polo, el de la lectura. En la línea general que desarrolla el Ministerio de Atención a los Públicos, se ha de continuar trabajando por los lectores de distintas edades y teniendo muy presente todo lo que se puede hacer por la igualdad real de hombres y mujeres. El fomento de la lectura tiene profundas implicaciones educativas y sociales. Es necesario ampliar cada vez más el número de lectores y, si es muy importante lo cuantitativo, lo cualitativo también es crucial. No solo cuántos leen y cuánto se lee, sino cómo se lee. Potenciar la lectura no solo como entretenimiento, sino como atención, como vía de conocimiento de uno mismo y de la vida en general. En este sentido, el acercamiento de autores y lectores, tanto en librerías o centros culturales como en bibliotecas, es decisivo. El Ministerio de Cultura y Deporte es titular de 53 bibliotecas públicas del Estado que son gestionadas por las comunidades autónomas. Están situadas en casi todas las capitales de provincia y
en capitales autonómicas y en otras ciudades, como Santiago de Compostela, Gijón, Mérida, Orihuela y Mahón. En estrecha colaboración con la gestión de las comunidades autónomas, el Ministerio cuida de sus infraestructuras, servicios, colecciones y profesionales. Es nuestra intención iniciar los trabajos previos de las bibliotecas de Barcelona y Vigo, además de reformar el proyecto de la Biblioteca de Málaga en el Colegio de San Agustín. Como saben, Barcelona es una de las pocas capitales de provincia que no tiene biblioteca pública, y en Málaga es necesario una nueva ubicación en el Colegio de San Agustín. Ambos trabajos, tanto los de Barcelona como los de Málaga, están en fase de preproyecto, de proyecto, y se está avanzando en ello. En 2019 se recuperará, con el presupuesto que finalmente se apruebe, el plan extraordinario de dotación bibliográfica que se articuló en 2006 a través de convenios anuales y bilaterales de colaboración entre el Ministerio de Cultura y las administraciones autonómicas, y que quedó suspendido en 2011. Nos parece fundamental recuperar este plan, ya que nos hemos quedado un poco desfasados en la modernización de fondos y en su actualización. A la diversidad de campos de actuación que ya les vengo comentando de la Dirección General del Libro y Fomento a la Lectura, se suma la promoción y difusión en el exterior a través de sus diversos programas y actuaciones, especialmente en la gestión y organización de nuestra participación en ferias internacionales, fundamental tanto para el conocimiento y promoción de nuestros autores como para el apoyo al sector editorial. El próximo año, España será país invitado de honor de las ferias de Casablanca y de Lisboa, y especial relevancia en este sentido tiene la Feria de Frankfurt, de la que España será país invitado de honor en 2021. En el caso de la de Casablanca, a la que tenemos muy poco tiempo porque se nos ha invitado recientemente en una visita que hice a Marruecos con motivo de la inauguración del programa Rostros o Visage que viene desarrollando el Ministerio de Cultura en Marruecos desde hace años, vamos a intentar tener un especial apartado para los autores marroquíes que escriben en castellano. Hay un núcleo bastante interesante de autores jóvenes y no tan jóvenes que tienen como lengua de creación el castellano, aun siendo autores de nacionalidad y cultura marroquí. Los indicadores de gestión de los 6 primeros meses de este año muestran la buena salud en la que se encuentra la mayor de nuestras instituciones dedicadas al libro y la lectura, como es la Biblioteca Nacional de España. En primer lugar, el incremento de los ingresos por todas las vías, destacando muy especialmente los donativos, entre ellos archivos personales de creadores españoles como Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, José Hierro, la editorial Tusquets, Peridis, Chúmez o Forges, así como los ingresos de colecciones digitales, aunque también aumentan los ingresos a través del depósito legal. Entre los objetivos inmediatos de esta institución podemos señalar la continuación de las obras de rehabilitación del edificio, cuyo buen resultado ya se puede ver en la fachada principal que da al Paseo de Recoletos. El objetivo es devolver su esplendor a este edificio emblemático de Madrid y convertirlo en un lugar más abierto y de cultura accesible para toda la ciudadanía. Por lo que se refiere a la sede de Alcalá de Henares, está previsto construir una nueva torre de depósito, sería ya la séptima, que asegure la correcta conservación de los más de 500.000 ejemplares que ingresan cada año en esta institución. Por su parte, el incremento en los últimos años de la demanda de la gran cantidad de datos y contenidos digitales puestos a disposición del público nos obliga a seguir trabajando en la digitalización de las colecciones y en la conservación de los contenidos de la web.
Finalmente, quiero informar a sus señorías de que daremos un nuevo impulso a la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, un proyecto liderado por la Biblioteca Nacional de España y que reúne las colecciones de bibliotecas nacionales de 16 países iberoamericanos junto a fondos procedentes de otras instituciones y que constituye un gran repertorio en lengua española y nos permite construir proyectos con los que compartimos una lengua y un patrimonio común. Respecto al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ya saben que inmediatamente después de mi llegada al Ministerio, el 29 de junio, se aprobó en el Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se creaba un grupo de trabajo para la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. En esos días también derogamos, en ese mismo decreto, derogamos un anterior Real Decreto que planteaba la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, al considerar que no estaba definida ni acordada la integración de los trabajadores de la Zarzuela, ni tampoco el papel reservado al repertorio lírico en el proyecto artístico del nuevo modelo. Como saben, el Teatro de la Zarzuela tiene como principal función la conservación y la promoción de este género, que es netamente español y que forma parte de nuestro patrimonio musical. Por lo tanto, cualquier actuación que tenga que ver con lo que se hace con él debe ser muy cuidadoso y no impedir o deteriorar el trabajo de conservación y difusión, como les decía, de este género lírico español. Es indudable que el INAEM ha venido realizando una gran labor desde su creación hace 33 años, tanto impulsando las unidades artísticas estatales ya existentes o de nueva creación, como apoyando a los sectores de las artes escénicas y de la música mediante las ayudas anuales que convoca. Pero hace ya tiempo que tiene serios problemas administrativos de gestión y de organización. Su estructura administrativa no solo no facilita su trabajo, sino que constituye un corsé que le impide atender las necesidades de los sectores del teatro, el circo, la danza y la música del siglo XXI. Por otra parte, el marco laboral en el que se muestran las distintas unidades de producción afectan a la capacidad de girar por todo el territorio nacional y por el extranjero más y mejor. Su actividad no puede limitarse a su sede oficial. Tanto el Centro Dramático Nacional como la Compañía Nacional de Danza, la de Teatro Clásico y el resto de unidades deben estar presentes en los principales escenarios dentro y fuera del Estado español. Por todo ello, el Instituto necesita un nuevo marco jurídico que permita optimizar los recursos y funcionar a pleno rendimiento durante los próximos 20 años al menos. Como saben, con el fin de acometer esta reforma indispensable, se han puesto en marcha 7 mesas de trabajo sectoriales dedicadas a temas como el marco laboral, tema fundamental en este caso, la gestión administrativa de las unidades artísticas y de los departamentos de los servicios centrales o las disfunciones y problemas concretos que esta administración genera. También se están debatiendo temas más concretos como el régimen de trabajo específico de los bailarines de las dos compañías de danza dependientes del INAEM o las especificidades artísticas y de organización de la Orquesta Nacional de España. Para acometer con éxito la reforma es preciso un buen diagnóstico sobre todos los sectores profesionales y artísticos que intervienen en la creación escénica, sobre sus particularidades y diferencias, así como las líneas estratégicas. A tal fin, a finales de noviembre, se reunirá el Pleno del Grupo de Trabajo para la Reforma de este organismo. Este Pleno cerrará el documento, o intentará cerrarlo al menos, si hay acuerdo, que contemple el modelo jurídico y de funcionamiento que sustituya al actual INAEM. El plazo marcado por el Real Decreto para tener acordado este modelo acaba en enero de 2019. Les confieso que no va a ser fácil, y que esperamos y espero de todos ustedes, de todos los grupos políticos y de todas sus señorías, la colaboración necesaria
para llevar a buen puerto esta reforma. Paralelamente, la actividad del Instituto sigue su curso con normalidad. Tanto la programación artística como el resto de actividades de apoyo a las artes escénicas se va desarrollando en los plazos previstos. En el próximo mes de enero se irán convocando los procesos de selección para ir relevando a los directores artísticos de las unidades que finalizan sus contratos. Como saben, en la actual normativa, los directores de unidades tienen un contrato por 5 años que es prorrogable por otros 3 si así se estima conveniente. Y hay algunos de ellos que a lo largo del próximo año finalizan esa prórroga o hay que acordar la prórroga. Para los que finaliza la prórroga es para los que se pone en marcha el proceso o la convocatoria del proceso de selección de los nuevos. Por último, quisiera destacar el protocolo, es un protocolo de intenciones firmado entre ADIF, el Ayuntamiento de Madrid y el INAEM para la ubicación de la futura sede del nuevo Centro Nacional de Danza en los terrenos adyacentes al Museo del Ferrocarril. La creación del Centro Nacional de Danza, un espacio físico y simbólico para poner a los profesionales del sector en el lugar que merecen y acercarles a la ciudadanía, era de nuestras metas principales al llegar al Ministerio y nos estamos acercando a ella. No es necesario recordarles que nuestros bailarines y coreógrafos son reconocidos en todo el mundo. Crear un espacio pensado para el desarrollo de su arte puede multiplicar el talento en esta disciplina. No obstante, les puedo decir que es un proyecto a medio plazo. El protocolo que se ha firmado marca que ahora el Ayuntamiento de Madrid tiene que realizar un plan de actuación urbanística que ordene todos los terrenos, que se llevará 1 año. Una vez finalizado ese proceso, ya cada parte podremos plantear los proyectos para el desarrollo. Por lo tanto, en un horizonte presupuestario razonable, estaríamos hablando al menos de 5 años. 1 año para resolver los temas urbanísticos y 3-4 años para desarrollar el proyecto y para la construcción del proyecto. Pero al menos se ha dado ese primer paso. La cooperación continúa y ya les prometo que no queda mucho. La cooperación con las comunidades autónomas, como les decía al principio, es también una constante desde la Dirección General de Bellas Artes, cuyos objetivos primordiales para esta legislatura son modernizar, reforzar y visibilizar la acción del Estado español para la conservación y transmisión del legado cultural y sus valores a la sociedad. Vamos a proceder, con el acuerdo de sus señorías, evidentemente, a la modificación de la Ley 16/85 de patrimonio Histórico Español y de la Ley 10/2015 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Además, vamos a actualizar el Reglamento de Museos Estatales y transformar la estructura del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Sobre la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, hay que decir que esta normativa ha sido extraordinariamente útil en la práctica de la gestión del patrimonio cultural español. Asimismo, ha funcionado de manera excelente como columna vertebral para el conjunto de leyes autonómicas que se han ido promulgando por el conjunto de las comunidades autónomas de España a lo largo de estos 30 años, pero necesita algunos ajustes que queremos acometer. Ajustes que ya les digo, como anuncié en mi comparecencia en el Congreso, que serán de bisturí fino. Quiero recalcar que la ley del 85 es una magnífica ley y que lo que pretendemos modificar son temas puntuales que a lo largo de estos años han emergido dentro del panorama del patrimonio histórico y que en esa época no estaban claramente definidos, como son los patrimonios contemporáneos
o como son los temas del paisaje cultural y otros conceptos que ligan a patrimonio y territorio y que en el año 85 no estaban todavía en el desarrollo de investigación de los investigadores del patrimonio histórico. Pero insisto, la modificación que vamos a proponer es una modificación pequeña, puntual, porque todos estamos de acuerdo que la ley del 85 es una gran ley. Por su parte, los museos estatales van a reforzar sus programas sociales y de dinamización de públicos y va a crear el Observatorio de Museos de España, a modernizar las herramientas colaborativas para la gestión de colecciones en museos y, por último, fortalecer su proyección en el ámbito iberoamericano, como ocurre con la Biblioteca Nacional y ya les he comentado hace un momento. También los archivos estatales están siendo objeto de mejora. Continuamos con la puesta al día de sus infraestructuras en ciudades como Las Palmas, Orense o Salamanca, al tiempo que se construyen o habilitan otras nuevas sedes o estamos en proyecto, como es el caso de Castellón, Girona, Burgos, Jaén o Granada. Estos son proyectos que están en distinto grado, muchos de ellos muy incipientes, algunos en desarrollo. Estamos actualizando también el portal de archivos españoles y finalmente se van a implicar los archivos estatales en las grandes exposiciones conmemorativas como la dedicada a la primera vuelta al mundo por Magallanes y Elcano, el séptimo centenario de la creación del archivo de la Corona de Aragón o el 525 aniversario de la firma del Tratado de Tordesillas, así como otras. Para el Instituto del Patrimonio Cultural de España planteamos las siguientes líneas de trabajo. Dinamizar el actual programa anual de actividades que tienen que ver con la conservación, restauración, investigación, formación, documentación y difusión del patrimonio histórico, así como la coordinación y asesoramiento técnico a través de los planes nacionales del patrimonio cultural. En segundo lugar, vamos a prestar especial atención a los bienes de titularidad y competencia estatal, como son muchos castillos, murallas, monasterios, conventos o palacios de las colecciones de los museos, archivos y bibliotecas estatales o en proyectos vinculados al patrimonio inmaterial. Por último, queremos afianzar el papel de este instituto en el establecimiento de criterios y métodos de actuación, singularmente en aquellos patrimonios nuevos o emergentes que surgen con el proceso de ampliación del concepto de patrimonio y que carecen de una tradición previa en su tratamiento. Dicho de otra manera, el Instituto de Patrimonio Histórico llevaba ya muchos años que se había centrado sobre todo en la intervención material para su conservación o restauración de los distintos bienes del patrimonio mueble o inmueble. Pero, a nuestro entender, había descuidado su faceta de generar más investigación, más debate y más pensamiento e innovación sobre estos tratamientos de cara a que el Instituto pueda ser un magnífico consejero cualificado para todos los organismos que en España se dedican a la conservación y, sobre todo, para las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en estos temas. Por lo tanto, queremos reforzar ese papel de lugar de encuentro, de debate y de ampliación del conocimiento y las técnicas de conservación y de investigación. El apoyo al arte contemporáneo, que también implica a la Dirección General de Bellas Artes y especialmente al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, será otro de nuestras tareas. Pero queremos ampliar la cooperación con el resto de centros de cultura contemporánea que ya lleva a cabo este museo, me refiero al Reina Sofía, en la tarea de promoción y fomento
de lo contemporáneo. El museo desarrolla una política activa de fortalecimiento de la colección permanente en colaboración con la Fundación Museo Reina Sofía, cuyo objetivo es apoyar y fomentar el desarrollo del ente público con la colaboración de la sociedad civil. Además, esta fundación desarrolla la creación de una comunidad favorable a la institución pública entre los coleccionistas internacionales, en particular de América Latina. Desde su constitución a finales de 2012 hasta el 30 de junio de 2018, el museo ha recibido a través de la fundación, de esta fundación y de la American Foundation for Contemporary Art, el AFCA, el depósito indefinido de 352 obras de arte, cuyo valor de conjunto asciende a casi 9 millones de euros. En este tiempo se ha pasado de los 17 miembros fundadores a un total de 50. Por su significado simbólico, mencionamos entre las compras de 2018 el conjunto de obra gráfica y documentación sobre el exilio español en México, que reúne documentación de la mayor importancia, siguiendo con esto el aumento de la adquisición de los fondos como una de las prioridades del museo. Como saben, el año que viene, el año 2019, se celebra el 80 aniversario del exilio español en México, y estas adquisiciones que se han hecho para el museo en este año nos parecen especialmente relevantes. La labor de promoción y aumento de la presencia del arte contemporáneo en la sociedad no se reduce al ámbito del propio museo, sino que se expande, como por ejemplo con el centro asociado Museo Reina Sofía Archivo La Fuente en la ciudad de Santander, cuyo convenio se firmó con dicho ayuntamiento en el mes de julio pasado, o a través de proyectos como los que se preparan con la Fundación Tapies, ya que en el año 23 será el centenario y queremos hacer una gran retrospectiva que viaje por todo el territorio nacional y también, o parte del territorio, y también por museos e instituciones internacionales. De esta misma manera no faltará la visión del Reina Sofía y del arte contemporáneo sobre las décadas más recientes de la historia española, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución de 1978. Y lo hará con la presencia de obras del museo en el Congreso de los Diputados y en este propio Senado, así como con la exposición titulada Poética de la Democracia, Imágenes y Contraimágenes de la Transición. Me van a permitir que al hilo de este museo y de todos los museos me detenga en la importancia que queremos dar a la accesibilidad de nuestras instalaciones y también al incremento de mujeres en los patronatos y órganos de dirección de nuestras instituciones culturales. Estamos trabajando en que nuestros museos, archivos y bibliotecas tengan menos impedimentos físicos para su disfrute y hemos incrementado la presencia de mujeres en todos los patronatos en el que hemos tenido la oportunidad. Así, por ejemplo, ya se ha equilibrado, debido a las últimas renovaciones, la presencia de hombres y mujeres en el patronato de la Biblioteca Nacional de España y se ha nombrado a una presidenta, doña Soledad Puertolas. Aparte de este tema de igualdad, que vamos a ir promocionando en todos los patronatos de las grandes instituciones conforme se vayan produciendo vacantes por finalización de los periodos de actuales patronos, quiero hacerles una especial mención al tema de la accesibilidad. En España no tenemos todavía ningún museo público, público estatal o de gestión con comunidades autónomas que tenga los certificados de accesibilidad universal. Y esto es un hecho que no nos podemos perdonar los responsables públicos. Es verdad que en los últimos años el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mis antecesores, han hecho un esfuerzo para ir mejorando esto, pero ese esfuerzo es todavía muy pequeño para la ingente labor que tenemos por delante. En primer lugar, de auditoría
de cada uno de esos museos para ver qué necesita cada museo. Y en segundo lugar, de implementación. No les niego que es un tema económicamente bastante caro, que necesita de tiempo y necesita de cambios de todo tipo, incluidos los de la mentalidad de los trabajadores que trabajan en dichas instituciones. Pero sin poder ofrecerles, por incertidumbres presupuestarias, una fecha límite para acometer esto, vamos a elaborar un proyecto que recoja todos los plazos para hacer las auditorías y la implementación que inevitablemente se tendrá que desarrollar en un plazo medio a lo largo de diversos ejercicios presupuestarios. Pero desde luego es un compromiso firme de que ningún ciudadano o ciudadana español tenga por algún tipo de discapacidad sensorial o de otro orden, no tenga el acceso más cercano que pueda tener a los bienes del patrimonio histórico español que custodian nuestros museos. Otro de los programas en los que estamos trabajando, que se venía trabajando desde hace algún tiempo y que vamos a continuar y a intentar ampliar, es dentro del apartado de la colaboración permanente con otras administraciones públicas que están en el territorio, es el programa de Cultura y Ciudadanía. Una iniciativa en la que vienen participando diversos agentes culturales y sociales, tanto públicos como privados, en torno a la idea clave del papel que debe representar la cultura en los procesos de construcción y transformación social. El último, que se ha desarrollado recientemente, se ha dirigido a la elaboración, a recabar propuestas para la elaboración de un libro blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura, que pueda ser de aplicación por las distintas administraciones. Por otra parte, también estamos trabajando en los foros de cultura y medio rural, que ya se han celebrado en Cerezales del Condado León y en Segura de la Sierra Jaén, y se han puesto en marcha un estudio sobre las posibles relaciones entre cultura y tendencias demográficas en el medio rural. Este está en fase de diseño, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, y también incluye la elaboración de un manual para la gestión de proyectos culturales aplicados al territorio. Como saben, la cultura no es el único factor, pero puede ser un factor importante para evitar la caída demográfica del medio rural español. Es un tema en el que se ha trabajado poco hasta ahora, es un fenómeno en el que, aunque se viene produciendo desde hace muchos años, muchísimo, no se le había dado por casi nadie la importancia que requería, pero que en los últimos años se está convirtiendo en un factor muy grave la despoblación de grandes partes del territorio nacional. Vamos a ver, vamos a intentar que la cultura sea un factor de freno de esta despoblación y un factor de incentivo para que aumente la demografía en estos territorios. Por último, y por resumir un poco, voy a ir concluyendo y señalando un poco las grandes líneas generales. En primer lugar, como es un resumen de todo lo que les he dicho ya, la adecuación del marco normativo a los escenarios en que se desenvuelve la cultura en el siglo XXI y en especial el digital, el impulso a la formación de los profesionales que intervienen en la cadena de valor de la cultura, desde los creadores hasta los gestores y programadores, pasando por los especialistas, el fortalecimiento de nuestras industrias y sectores culturales, así como el apoyo a su internacionalización, el abordaje de las grandes conmemoraciones como un motivo para reflexionar sobre el pasado y el presente que nos identifican, pero también como una oportunidad de desarrollo y proyección de imagen internacional.
el estímulo a las políticas de creación y formación de públicos y con ellas a la dinamización del territorio de las que le acabo de hablar, el fomento de las alianzas público-privadas a través del desarrollo de la ley de mecenazgo cultural y también a través de acuerdos entre las grandes instituciones del Ministerio y las instituciones privadas, el enfoque de las iniciativas culturales desde un punto de vista transversal, no solo en cuanto a líneas de actuación entre distintos ámbitos de la cultura, sino también desde el punto de vista territorial, que aquí les afecta especialmente. Y para mí, la que es la más importante de todas, es que todo esto hacerlo con la búsqueda del acuerdo y la cooperación. El Ministerio de Cultura y Deporte entiende que para el desarrollo de los fines de ese ministerio, el acuerdo entre todos los sectores implicados en los distintos problemas y la cooperación territorial son básicas. Por lo tanto, solo decirles que por mi parte, como responsable del departamento, estoy a su entera disposición, tantas veces lo requieran, para fomentar ese debate que lleve a esos acuerdos. Quiero terminar, porque así lo marca, según parece, el reglamento, dando respuesta a una pregunta parlamentaria que estaba sin responder y que parece ser que en el formato se puede hacer aquí. Es la pregunta formulada por don John Iñárritu García. Iñárritu, he dicho, ¿no? Sí. He puesto bien el acento. No. ¿No? Perdón. Iñárritu, perdón. García. Y pendiente de contestación sobre el cuadro de Camille Pissarro de la Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, de la Fundación Thyssen-Bornemisza. Tengo que decir que, como signataria de todos los convenios internacionales de restitución de bienes culturales, sea de la UNESCO o de la Unión Europea o de UNIDROIT, España ha restituido a lo largo de los últimos años multitud de bienes culturales a países como Colombia, Perú, Irak o Suecia. Su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es total. El único caso conocido en España relacionado con la pregunta formulada se refiere a esta obra de Pissarro. Sin embargo, sobre este caso ya recayó sentencia por parte de los tribunales de Estados Unidos ante los que los herederos de Lili Cassirer demandaron a la Fundación. Dicha sentencia desestimó la demanda por entender que la familia Cassirer ya había sido indemnizada por el Estado alemán en 1958 por la desposesión de la obra y que la Fundación, me refiero a la Fundación Thyssen, había adquirido en todo caso la propiedad del cuadro por usucapión. Actualmente el caso se ha reabierto y la Fundación seguirá defendiendo la legitimidad de su título de propiedad. A partir de lo anterior y en respuesta a la pregunta, cabe señalar que la postura del Gobierno respecto de cualquier reclamación es, como siempre, de absoluto respeto a la legalidad y a las resoluciones judiciales que pudieran producirse. Y por último, como les decía, quiero terminar ya sí definitivamente con mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí hoy y en la seguridad de que la relación entre este Ministerio y esta Comisión de Cultura será fructífera, fluida y reiterarles mi disposición a participar aquí todas las veces que sus señorías lo consideren pertinente. Muchísimas gracias.